Bienvenidos, estamos hoy live. Estoy ahora invitando a Stephanie para que Stephanie va a entrar con nosotros. Dame unos minuticos. No hemos hecho esto. Saludos. We good? ¿Cómo estamos? There we go. All right. Estamos. Ok, ahora pronto vas a ver a Stephanie, estamos nada más esperando hasta que te levante el dedo de la cámara. You might want to clean it. Hola, ¿cómo están todos? Estamos haciendo esto esta semana de Pascua. Vamos a hacer este espacio pequeño, corto, no muy largo. No vamos a poder entrar a todas las llamadas, obviamente a todas las preguntas, pero vamos. Oh, there we go. Little by little. There it is. Kind of grainy, but we'll make it work. We'll make it work. Yeah, it's all right. It's all right. Okay. Am I grainy or just you? Just me. Okay. There you are. You look all right. No, we look good. There you go. Yeah, it looks great. Hey, Steph, how are you? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Hoy estamos haciendo esta sesión, como no vamos a tener los videos este jueves. Hoy queríamos simplemente brincar aquí, hacerlo de forma informal y contestar las preguntas. So, por favor, todo el mundo que quiera hacer preguntas puede comenzar a hacer preguntas. Con mucho gusto les vamos a estar respondiendo y nada más les pido que tengan un poquito de paciencia conmigo, porque no soy tan tech savvy como Stephanie. Stephanie, cuéntame, ¿qué está pasando con inmigración? ¿Algo pasando que los interesa comentar a las personas? Sabes que inicialmente queríamos hablar, si me acuerdo bien, de lo que era lo de los exámenes médicos. Que antes tenías que hacer el examen médico para tu ajuste estatus. Yep. Tenías que entregar el examen médico dentro de 60 días del fecha que lo hiciste. Yes. Ahorita ya eliminaron ese criterio. Entonces, hasta si hiciste el examen médico hacia 60 días, 70 días, 80 días, todavía lo van a aceptar. Obviamente, hagan eso con un poco de delicadeza. No vayan a entregar un examen médico que tiene un año de antigüedad, porque típicamente ellos van a querer otro más reciente. Pero por lo menos no es rígido de 60 días. Es así. ¿Cuánto está tardando cambio de estatus turista a estudiante? Rapidísimo. 4 meses, 3 meses, incluso creo que vino uno el otro día, 2 meses. Acuérdate, eso es un proceso que antes se demoraba, Lady, aproximadamente un año, hasta un año y medio. Era una estrategia que yo utilizaba en muchos casos para ir ganando tiempo. Ahora vas a tener que empezar a estudiar relativamente rápido, ¿ok? Vamos a hablar también sobre una última noticia que lo estaba buscando yo de nuestra lista. Go ahead. Inmigración está haciendo un nuevo proyecto que se llama el programa HEART, que es básicamente un nuevo departamento dentro de inmigración que ellos van a abrir para poder adjudicar algunos trámites un poco más rápido. Piensa en los que más tardan. Los asilos, los permisos humanitarios, aunque no estén tardando mucho, pero bueno, y la para remover condiciones de las aplicaciones. Entonces, esos tres trámites con esta nueva oficina de inmigración, ojalá estamos rezando que estos casos van a empezar a ser adjudicados un poco más rápido con este nuevo programa. Yo y Alexis hablamos en el video de la semana pasada, Stephanie, en detalle de HEART. Si quieren, todo el mundo te recomiendo ver ese video también, porque los primeros 10 minutos son importantes con este tipo de información. Mi abogado ha enviado mi caso a UCIS. ¿En cuánto tiempo me responde con el número de casos? Si es premium, muy rápido, porque se lo pasa en un email el número del premium processing. Si no es premium, proceso regular, aproximadamente 3 semanas ya debe tener eso. Eric Fernández nos dice que va en el año y medio de mi visa de talento, que le va de maravilla. He podido trabajar con muchas marcas en Estados Unidos. Eric, me alegro, buenísimo. Acuérdate que ya cuando vas en el marco del año y medio, tal vez quieres ir pensando en tal vez una residencia, o cuando ya estás, que te quedan 8 meses, también ir pensando en la extensión de la O1. Me acaba de llegar un correo donde UCIS pide pruebas adicionales para aprobación TPS. Es mi segunda vez. Tendrá que ver que entré con una visa E2 como colombiano. Es posible, a mí estamos viendo sinceramente todos esos casos ser aprobados cuando te llegue la pedida más evidencia. Muy importante, ya las pedidas más evidencia, si es un RFI normal, lo vas a tener que responder en los 3 meses. No tiene esos extras 60 días en las pedidas después del 23 de marzo 2023. Muy importante, pero con mucho gusto puedes estar en contacto con nosotros. Puedes ponerme ahí urgente, pedida más evidencia y te podemos atender, ¿ok? Cristina Faneite te manda saludos. Hola, Cristina.
Deportes, gracias por mi O1, vamos por la EB1, amén, Seb, vamos por eso. A ver, ¿cuánto tiempo están tardando para responder con el número del caso? Cuando se manda el caso, nosotros lo mandamos por físico, ¿ya lo contestamos? Yeah, I did. Perdón, here's one for you. Escuché que están cambiando los precios de las visas, ¿qué tan cierto es? Eso ahorita todavía está en discusión frente a inmigración, entonces ellos básicamente soltaron la idea y ahorita eso estaba en un periodo de comentarios y ahorita estamos entendiendo que probablemente para el verano sí van a aumentar los precios y algunos precios van a dejar, si me acuerdo bien la N400 para aplicar para ciudadanía va a ser menos costoso, trámite ejemplo de O1 va a ser un poco más costoso, van a variar, cuando haya información nos van a dejar saber con un adelanto típicamente 30-60 días y nosotros le dejamos saber a ustedes. La semana pasada, Stephanie, el Departamento de Estado anunció definitivamente van a aumentar los precios de las visas en la embajada, creo que la fecha junio primero, oficialmente, las personas que están solicitando visas en la embajada tienen que estar atentos. No es un monto súper más alto, pero es algo significativo que las personas tienen que darse cuenta. So, ahí pueden ver esas tasas cuando pueden hacer un Google, Visa Processing Fees Department of State. Mira, Departamento de Estado, las visas. Pero con la inmigración, UCIS todavía está en el aire, no sabemos. Non-immigrant and immigrant? Los dos, Stephanie, creo que todo. Inmigrante y no inmigrante. Eso debe de mirar la lista, pero porque notificaron, creo que esto era el viernes de la semana pasada, diciendo que ya está la información actualizada en los sistemas y pusieron una fecha tope, creo que era junio. Okay. Voy con Miguel Gómez. ¿En cuánto tiempo están respondiendo una solicitud de residencia de una O1? Miguel, depende de qué tipo de residencia hiciste. Si hiciste EB1, típicamente una EB1 en averaje la respuesta es 18 a 20 meses, pero puedes pagar premium para respuesta en 15 días. Y si es EB2 interés nacional, esa sí está tomando como 8 meses sin premium y 45 días con premium. Si es PERM, es otro cuento también. Eso depende de qué tipo de residencia hiciste. Contreras te dice, me quedaron mal, Stephanie, no me consiguieron la gringa de ojos azules, 90, 60, 90, millonaria y muda para casarte. Stephanie, ¿es soltera? Mira, yo he dicho, mira, párate en la línea, Contreras, con Stephanie la línea es larga que están esperando a Stephanie, ¿ok? Muda es lo más mío. So mean. El examen de ciudadanía, ¿cuándo tarda? Es rápido. Y Alimar, es rápido. Vas a entrar, típicamente esa sesión frente al oficial es como 45 minutos. Los primeros 15, 20 minutos es repasando información con el oficial, repasando la planilla. Y después entran en el examen médico, en las 10 preguntas, que tienes que contestar 6 de 10. Y 6 de 10, ¿no? Sí. Y tienes que contestar 6 de 10. En averaje, ponte la cita en total frente al oficial, va a ser como unos 45 minutos, pero espérate que la espera en la sala es para largo, así que dedica todo un día a eso. Mr. Gerardo, no te preocupes que te voy a responder, a los mejores, contéstame pronto. Join, hola, a los mejores, thank you. ¿Cuánto se está demorando la aprobación de cambio de estatus de madre decidía daño y él? Don't know that one. I don't know that one, Steph. I think it's about power, yeah, but decidía daño. No sé. Madre decidía. ¿Cómo que estás diciendo una bagua? Una bagua está tomando mucho tiempo. Estamos en averaje de 2 años y medio para la I-360. Después de jurar bandera para la ciudadanía, ¿cuánto tiempo se demora para el hijo solicitar a sus padres y su permiso de trabajo? En esa solicitud se puede pedir a un menor de trabajo de 17 años, gracias. Ok, muy importante. Estoy asumiendo, tu hijo es ciudadano americano para pedirte a ustedes. Tiene que tener mayor de 21 años, tiene que llevarse el ciudadano americano, inmediatamente lo puede hacer. El permiso de trabajo, si estás dentro de Estados Unidos, va a ser relativamente rápido. Si vas a hacer todo el proceso desde afuera, va a ser un proceso 2 a 3 años aproximadamente. Un hermano pidiendo a su hermanito 17 años, no, él no va a poder hacer eso. Disculpa, lo puede hacer, pero no es un beneficio rápido. Eso es lo que se está demorando 13 a 15 años como promedio. Lo que va a pasar es, su hijo más mayor de 21 años lo pide usted pide al niño de menos de 21 años. Va a ser relativamente rápido ese proceso.
Voy con Alexa. Recibí un RFP para mi proceso NIW y estoy en proceso de ajuste porque radiqué en octubre de 2022. Tengo también visa F2 dependiente de estudiante. ¿Qué puedo hacer si me niegan el caso para seguir en los Estados Unidos? Alexa, esas son las razones principales que a mí no me gusta tanto hacer concurrent, al menos sea necesario. Porque si fueran a negar la I-140, técnicamente tu ajuste de estatus va a ser negado también. Tienes un par de opciones. Primero, pueden seguir estudiando para poder mantener estatus en paralelo de F1 a F2. Dos, pueden meter un caso nuevo con premium, recibir esa aprobación si Dios quiere y después pedir que apliquen el ajuste a el caso nuevo, o pueden apelar la decisión y quedarse hasta que el ajuste sea negado. Es muy delicado, hay que hacerlo a la mano con un abogado porque hay muchas, muchas cosas que hay que hacer y navegar. Vamos. El abogado hashtag más tropical. Yo tengo que pensar en algo. Tú eres el abogado hashtag más tropical. Trademark. ¿Qué tanto perjudica a un inmigrante que está esperando asilo en corte si entra a pie sin visa? ¿Qué tanto perjudica a un inmigrante que esté esperando asilo en corte si entró a pie sin visa? La realidad es que de verdad, ok, tienes que ganar el asilo. Básicamente. Tienes que ganarlo. Si no lo ganas, vas a tener una orden de deportación. De verdad, no hay otra opción. Te puedes casar con la gringa, Contras, ¿no? Pero el problema es que te casaste con la... No, porque él es el que está esperando la línea, que tú seas available. He's waiting for you to be available. So, la realidad es que, yes, acuérdate de algo. Cuando ya estés enfrente del juez y te casaste con la gringa, pero entraste sin visa, sin permiso a los Estados Unidos, eres considerado inadmisible. So vas a tener que hacer otro proceso y capaz el juez te permite. Pero típicamente esa persona, aunque está haciendo un... Disculpa, hay forma de parar esa deportación, pero no es algo que es relativamente fácil hacer. ¿Ok? Pero sí, sí es posible. Go ahead, Seth. Bernelli, ¿cuánto demora el permiso de viaje? ¿Conectado con un ajuste de estatus? Lo estamos viendo dentro de 6 meses. ¿Conectado con el TPS? En averaje de como unos 5 o 6 meses también. Hey, re-entry permit, permiso de reentrada, más de un año. Todos. Eso sí. Y cerca de 18 meses, lo estoy viendo. Re-entry permit. ¿Cuánto tiempo tarda la respuesta de residencia desde una O1? Si estamos hablando, Miguel, que tengas la residencia en mano, desde la O1, un año y medio, posiblemente un año. ¿Are we losing you? ¿Am I losing you? No, ya contesté. Oh, I'm sorry. ¿Cuánto demora la visa EB2? Actualmente 6 a 9 meses. Pero para obtener la residencia, acuérdate, necesitas el número de visa, necesitas poder presentar el ajuste de estatus si está acá. Si estás afuera, prepárate 2 años. Rodríguez Malarca, ¿cuánto tiempo está tomando la certificación laboral? Va 9 meses de que metieran documentación. Estoy en el caso EB3. Rodríguez, primera parte, prevailing wage, salario promedio. Eso está en 9 a 10 meses. Reclutamiento, 60 días. Certificación laboral, otros 10 a 11 meses. Y después es que vas a inmigración. Recomiendo pagar premium para respuesta de la parte de inmigración en 15 días. Me aprobaron la green card. ¿Cuánto tengo que esperar por la tarjeta? Gracias, bendiciones. 2 o 3 semanas, 30 días ya debe tener la green card. ¿Cuánto tiempo está durando el departamento de labor? Ya lo contestamos. ¿Puedo tramitar EB-1IW si entro con parol humanitario? Buena pregunta, Daniel. La investigación que hemos hecho hasta ahorita es, uno puede meter la I-140, pero la pregunta se hace, cuando la I-140 es aprobada, yo puedo ajustar estatus, cambiar de permiso humanitario a NIW. Supuestamente no está claro la respuesta todavía, sí se puede hacer para casos de familia, por ejemplo, pero no está claro si es caso para NIW. Entonces, para mis clientes que lo quieren hacer, lo que estoy haciendo es, lo mando, si ellos están de acuerdo con eso, y si me lo aprueban, perfecto, y si no, saben estas personas que tienen que ir a la embajada americana para poder sellar esas visas de inmigrante. Thank you, Humberto. Buenos días. Si cancelan el parol a venezolano, lo que ya hicieron para la solicitud, que tenían pendiente ser aprobados o ya no los aprueban. Buena pregunta. Yo digo que estás grandfathered in, casi seguro, y lo van a terminar. Ya me han hecho esa pregunta a varias personas. Es mi feeling. No tiene... Hay siempre algo importante con la ley, Rosa, ¿no? Que uno tiene que pensar que it should be equitable, ¿me entiende? Que decir que no es correcto que eso le pase a las personas que ya están esperando en la línea. Eso no, yo creo que va a estar okay.
Maggie. El sistema de UCIS dice que mandaron a hacer una nueva tarjeta de la aplicación I-485. Quiere decir que aprobaron la residencia. Quiere decir que ya te están haciendo la green card. Estar atenta al correo. Eso va a ser como unos 3 semanas. Thank you, Nadeska. Tropi Lawyers, ya armando mi caso con ustedes. Son excelentes. Thank you, my friend. Brugar. ¿Cómo hago para pedir a mi hija como compañera de cuando cambié mi estatus a estudiante? Si ella está dentro de los Estados Unidos, que entre como turista y le sacas la F2 después que esté 90 días en el país. Si ella está fuera, no puedes sacar una F2 porque tú eres la aplicante principal y te encuentras dentro de los Estados Unidos. En ese caso, tienes que buscar la forma que ingrese acá para poder hacerlo. También tienes la opción, Lady, de salir y sellar la visa de estudiante en la embajada para entonces que ella obtenga su F2. No me encanta esa idea si pediste cambio de estatus acá. Esta es una buena pregunta de Gil porque él siempre es poético en estas respuestas. Neto te pregunta, Gil. Buenos días, un gusto saludarlos. ¿Cómo le hacen para que los clientes sean pacientes en esperar respuesta de UCIS? Estoy muy ansioso. Decir la verdad, yo creo, Stephanie, de verdad. Y saber que uno, yo siempre estoy buscando el update para los clientes. Siempre me están escribiendo, Gil, cuando tú crees todo esto, dame a ver. Llamamos a inmigración muchas veces, buscamos la fuente online, buscamos los procesos típicos. Si el caso está dentro de lo que es considerado proceso típico, el funcionario de inmigración no me ayuda mucho, pero al mínimo te deja saber que todo está siguiendo con el caso, está en orden, está regular, no hay nada fuera común. Te explico, hay muchas personas que piensan que, te doy un ejemplo que estaba leyendo ahorita, que no me ha llegado la cita para la huella digital, Stephanie, y la gente está sumamente preocupada. Llamamos inmigración nos dice a nosotros, mira, ¿quieres saber algo? Nosotros no tenemos tiempo, ¿ok? Un tiempo X para hacer biometrics, ¿ok? Biométrico puede llegar en cualquier momento. Solo algo yo te fuera a decir es esto, tener paciencia en el proceso, pero más que nada, no le hable a la gente de eso. Porque cuando tú le estás hablando, todo el mundo te está diciendo, oye, pero a mí me lo resolvieron en un... Imagínate, Stephanie, yo soy un talento EB1 y un mes me dieron la residencia. Get out of here. No te dieron ninguna residencia en un mes, pero ¿ok? No te digo que es me imposible. Me ha pasado que tal vez en 3 meses y después el que ya lleva esperando 13 meses me pregunta, pero Stephanie, ¿qué pasó? Hay gente que a veces tiene suerte. Y aparte de eso... Yeah. Sí, de mi experiencia lo que puedo decir es el que más zen y paciente es, mejor le lavan las cosas. La experiencia propia. Go ahead. Betsaida, si me caso con un residente, ¿en cuánto tiempo me llega la residencia? Betsaida, depende si estás adentro de los Estados Unidos o afuera. Si estás afuera de los Estados Unidos, todas las embajadas te estoy poniendo más de 2 años. Si estás dentro de los Estados Unidos... Tienes que asegurarte que hay número cupo en el boletín de visa. Habla con nosotros. Eso es muy importante para cuando uno se case con residente. Para el mes de abril hay, pero no se sabe si van a haber para el mes de mayo todavía. Si lo haces dentro de los Estados Unidos, estoy poniendo algo como 3 a 14 meses. Thank you, Ima. We got William. Thank you, Miguel. La S-160 se aumenta el precio en Colombia, sí. Sí va a estar aumentando el precio, te recomiendo de revisar online, pero definitivamente sí va a ser. Si soy venezolana y cuando me aprueben el parol, estoy en Colombia, ¿puedo salir de aquí en un vuelo hacia Estados Unidos o debo de estar en Venezuela? Tienes que ir a Venezuela y volar desde Venezuela, y tienes que llegar a tu destino final. Si tú dijiste que ibas a vivir en Orlando, el vuelo tiene que llegar a Orlando. Thank you, Michael. Gusto verte aquí con nosotros. Hola, Stephanie. Saludos de Jog Visual. Thank you, guys. Nosotros, nuestro cariño para los dos. Thank you, Miguel. Necesito el permiso de trabajo para el TPS para poder hacer cierre administrativo de asilo y nada que me llega. ¿Qué puedo hacer? No necesitas el permiso. Te recomiendo tener la aprobación del TPS. Para el cierre administrativo del asilo. No necesitas el permiso de trabajo. Si no ha estado, esta es la realidad. Todavía estamos viendo algunos casos del 2021, Stephanie, que no están aprobados el TPS. Y es absurdo, pero te recomiendo que empieces a fastidiar un poco con UCIS. Y eso es uno de los casos que sí recomiendo que esté en contacto con tu representante político, congresista o la oficina del senador para que te puedan dar mayor ayuda con eso. Drewbert
cantante, mucho cariño a mi equipo, gracias, Juber. Yasser, tengo una pregunta. ¿Está pasando algo con la visa EB2? Me dicen que sí, que se cerró y no reciben más, solo me aprobaron la I-140. Yasser, no es que se cerró y no están aceptando más, sino que recuerda, con la EB2 Interés Nacional hay dos etapas. La primera etapa, I-140, lo aprueban en cualquier momento del año. La segunda etapa, que es decir, o procedimiento por consulado o por ajuste de estatus en los Estados Unidos, está sujeto a cupos. Entonces, si hay cupo, puedes ya aplicar para tu green card. Y si no, tienes que esperar con tu I-140 aprobada hasta que hayan cupos. Lo que está ahorita pausado un poco son la segunda etapa porque no hay tantos cupos. Están adjudicando casos de julio 2022, imagínate. Quisiera una consulta. ¿Cuáles son los tiempos aproximados para certificación laboral? You covered that. Desde Estados Unidos con asilo pendiente y TPS aprobado. Muy importante. Cuando tenías asilo pendiente y TPS aprobado, este es un panorama de tiempo. Departamento de Empleo, 22 meses como aproximada. UCI en la segunda etapa, aproximadamente 4 semanas. Con Premium, ese caso está aprobado. Entonces, la última etapa no la puedes presentar hasta que ya entraste y saliste de los Estados Unidos con el permiso de viaje del TPS. Si no sacaste o lograste el permiso de viaje del TPS, no se puede hacer un ajuste de estatus en los Estados Unidos. Requiero ese viaje. Entonces, agrégale 9 meses, un año más para recibir la residencia. Gil, ¿cuánto tiempo tardó tu último N-400? Oh, rapidísimo. I mean, 4 o 5 meses. Algunos que se están demorando un tiempecito, pero no, la gran mayoría está en 3 meses y ya tienen entrevista. Lo han hecho una prioridad. Gracias a Dios, Vladimir se puso más rápido. Good. Pan de los live, salud para ambos, gracias. Laura, estoy en proceso de EB-2NIW, en mi estado me aparece Request for Additional Evidence was sent. ¿Qué debo hacer? Laura, estar pendiente al correo. Típicamente ellos actualizan el sistema y después mandan la solicitud de aprobación adicional por correo. Esto va a llegar como a la semana, estar atenta al correo físico. Y si no te llega dentro de 2 semanas, ahí sí llamas a inmigración y les dejas saber que no te ha llegado la solicitud. Hola, Iván. Muchas gracias. Vivi, te manda saludos. Saludos. Envié ajuste de estatus Employment Base en enero. Tuve biometrics, pero no has recibido nada. Preocúpate si es junio y todavía no has recibido nada. Debes de tenerlo, porque lo que estoy viendo es tu caso se está moviendo relativamente rápido, Antonio, ¿ok? Camilo Villa, ya estoy en el país, quiero que lleve mi caso, los admiro. Camilo, entonces escríbenos ya, porque si ya estás en el país, el tiempo está corriendo, hay que empezar ahorita. Antonio, ¿cuánto podría tener notificación de los exámenes médicos? Literalmente un par de semanas antes que te vayan a... que cuando ellos ya quieren aprobar tu caso, ya llegaste a la etapa final, entonces te van a escribir, vas a mandarlo ojalá en 2 semanas más o menos, 30 días después debes de tener la aprobación. Jam Tiger quiere que repitas cuánto dijiste que tarda el reentry permit. Reentry permit, es decir, personas que ya son residentes permanentes pidiendo el permiso que te permite estar hasta 2 años fuera de los Estados Unidos sin tener que entrar o perder la residencia, 18 meses. Acuérdate algo, lo más importante es pedirlo antes que te vayas. Que esté pendiente 1 año y medio, jamás me ha preocupado, ¿ok? Porque cuando te lo aprueben, no te lo aprueban retroactivamente, te lo aprueban para el futuro. O sea, vas a hacer 2 años después que esté aprobado. Bien, si necesitas estar en otro país y no entrando y saliendo de los Estados Unidos con frecuencia, te recomiendo de siempre viajar con ese permiso, disculpa, con ese recibo del caso, porque te van a comentar, si no te has pasado más de 6 meses, más de 1 año fuera de Estados Unidos, y tienes eso demostrando que ya pediste el reentry permit, todos mis clientes que lo han hecho de esa forma no han tenido problema ingresando a los Estados Unidos. Bernelli, ¿qué opciones tiene una persona solicitante de asilo desde hace más de 6 años para obtener la residencia por una vía diferente al asilo, comunicadora social con posgrado y más de 10 años de experiencia? Bernelli, si eres de un país que tiene TPS, por ejemplo, Venezuela, Haití, entonces en esos casos lo que puedes hacer es aplicar para un trámite de residencia basado en empleo, una I-140, sea por EB1, EB2 Interés Nacional, certificación laboral. Tienes que viajar con el permiso de viaje TPS, volver a entrar y después se ajusta el estatus. Si eres una persona que no es elegible para el TPS, la única manera de resolver el asilo sin viajar es casarse con ciudadano americano.
Gianni, ¿saben por qué el boletín de visa para la EB2 no avanza? No hay número. So, hay un retraso. Cuando yo quiero decir que no hay número, quiere decir que ellos estaban aprobando casos y dando residencia. Y llegó el momento que ellos van viendo en el futuro y dicen, mira, tenemos 20,000 casos pendientes. Si de esos 20,000 casos, 5,000 califica, por ejemplo, tenemos que otorgar residencia. So, crearon este sistema que entonces ellos, unos meses antes que piensan que los números se están terminando, paran, ¿ok? ¿Y qué ha pasado? Aceptaron mucho, eso estaba diciembre primero, brincó julio, ¿ok? De 2022, y ya estamos ahora con una espera más larga. Acuérdate, octubre primero de este año van a soltar los números nuevos, ya para mediados de septiembre, tercera semana de septiembre, vamos a tener una buena idea cómo estamos parados para octubre. Yoli, el tiempo de cita con ustedes. Yoli, hemos mejorado nuestra plataforma de pediste citas, entonces creo que nos va muy bien. Estamos como a 2 semanas adelantadas. Entonces, pedí tu cita con 2-3 semanas adelante. Yep. Si has postulado a la I-485 a través de mi esposo, que es ciudadano, hay forma de acelerar el proceso del EID. Hemos presentado la I-765. De verdad que no. Hay forma. Lo que sí te recomiendo es que, mira, el promedio creo que está como 8 o 9 meses oficialmente, ni te dejan investigar el caso, depende de la oficina, pero no te dejan investigar el caso hasta que estés pendiente por lo menos 9 meses en proceso. Si es 4 meses, 5 meses, casi seguro te va a llegar en ese tiempo, es lo que estoy viendo con otros casos parecidos. Cristian, espero que es sarcástico. Hay varios en la fila esperando respuesta, el problema es que Stephanie no ofrece premium. Man, that's it. No, Stephanie, ¿cuánto puede hacer un premium? Bueno, mira, premium processes cuesta $2,500 presentando una visa, una residencia. ¿Cuál fuera ser tu premium processing? ¿Conmigo? Yeah. Dios mío. Seven varias figures, comidas. At least. You? 7-8 years. Food. Yeah. Driving con arepas. Yalimar, te aprueban el EB2 primera etapa que sigue. Yalimar, si estás dentro de los Estados Unidos y si hay cupo, yo puedo presentar el ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, hacer todo el proceso en los Estados Unidos, ponte en averaje 10 meses para que tengas la green card en mano. Si lo haces por una embajada americana en el exterior, depende cuál embajada, pero en averaje estamos viendo algo como 2 años para la cita presencial en la embajada. Thank you, LP Oficial. Mi corazón está lleno de gratitud. Muchas gracias. Hola, una vez aprobado la I-140. Yep, you got that one right. Las citas con ustedes. Yeah, I know, we're trying. Stephanie. Esta fue la misma. Oh, sorry. ¿Se puede presentar una EB1 en Estados Unidos sin entró con visa de turista? Sí, entró. Yes, definitivamente lo puedes hacer. Hay un número de visa de la EB1. No se te olvide también de la opción de la O1. Estamos haciendo el seminario importante. Te recomiendo de registrarse todas esas personas que están interesadas. El seminario de la O1 va a ser muy interesante. Cambios de la O1. ¿Ya? ¿Cuándo es? 26 de abril. Ya. Miércoles a las 5, 26, y la única razón que lo sé es porque alguien está parado aquí diciéndolo en mi oreja. Si no, yo no lo fuera a saber, Stephanie, porque no te enfrentes a la computadora mirando mi calendario. So, I don't know. Pero va a ser bueno, ¿ok? Hora de Miami, va a ser bueno. Voy a entrar en todas las preguntas de O1, todo eso, creo que va a ser muy bueno. Pero sí, hay un número de visa para la EB1 y es fantástico. Muchas personas que estábamos haciendo EB2IW por número de visa EB2IW, estamos convirtiendo esos casos para la EB1. Hay un número de visa, lo puedes hacer. Stephanie, Estados Unidos. Hope I got it right. Alejandra Santa María, ¿sí puede presentar EB1 en Estados Unidos si entro con visa turista? Sí, se puede hacer, pero mi preferencia es presentar EB1 con premium, tú estando afuera, y entras con la aprobación, no para presentar el caso, porque entras para presentar ajuste de estatus. Muchas gracias por ustedes respuesta y por dedicarnos este tiempo. Feliz Semana Santa y Easter. Thank you, Bernie. Los mejores. Thank you, Ale. Staff, jump in. You see anything? Sorry, it's new for me. Let's see. Rofredi, si al mes de llegarme la residencia temporal por matrimonio, viajo a Colombia por 3 meses, luego regreso a Estados Unidos y al mes regreso de nuevo a Colombia, ¿puedo afectar mi futura residencia permanente? Rofredi,
lo que tú quieres, nunca pases, yo te recomiendo más de 6 meses a la vez fuera de los Estados Unidos. Técnicamente, oficialmente no puedes pasar más de 1 año fuera de los Estados Unidos, pero yo estaría muy delicada. Si tú estás diciendo, mira, tengo que cerrar ciclos, cerrar cuentas en Colombia, tal vez mejor te conviene pedir un permiso a reentrada, que es un permiso adelantado donde tú le dejas a la inmigración, no me quites mi residencia, yo no voy a estar por 2 años. Pides eso mientras que estás en los Estados Unidos, toma las huellas y te puedes ir inmediatamente. Es mejor si tienes esa duda. Pero si estás entrando 3 meses a la vez, no estoy tan preocupada. A Mauri, F1 aplica Premium Processing para cambio de estatus. No actualmente. Dicen que sí en el futuro. Excelente pregunta, pero sí te digo algo. Está tan rápido el cambio de estatus que no creo que vale la pena hacer un premium de algo de estudiante. Aunque voy a pagar $2,500 para que te responda en 3-4 meses, de todas formas, no vale la pena. You answered F1 si aplica Premium Processing. Yep. ¿Qué opciones de TPS a residencia? Si no tengo mucho currículum, no te preocupes. Tú me consigues a mí 2 años de experiencia. Yo te puedo conseguir la residencia permanente con una EB3, certificación laboral. Lo que sí necesitamos es la propuesta laboral. Gerald, ha mejorado la espera de la I-751. Está para larga, está como en 3 años, pero como inmigración está abriendo esta nueva oficina HART, entiendo que ellos van a estar atendiendo estos tipos de casos porque quieren remover condiciones. Entonces asumo que va a ser para los de matrimonio. Entonces ojalá eso va a mejorar dentro de un futuro. ¿Cuánto tiempo está tardando la cita consular luego de la aprobación del EB-29W, Stephanie? ¿Luego de la aprobación de la I-140? Ya. Yeah. Como 2 años, pero depende por la embajada. Ejemplo, me dieron una cita en Qatar en 3 meses, porque el señor vive en Qatar, pero yeah. Bogotá sí está en más de 2 años. So, depende de la embajada, mucho de Latinoamérica va a estar en 2 años. Ya lo he visto en London, ya lo he visto en otros lugares, Italia también, lo vi relativamente rápido la cita. Canadá, créelo o no, está bastante demorado también. Ya estoy en proceso con ustedes, EB1, thank you Charlie. Luego de pagar el Premium Processing, ¿cuánto tiempo puedo pasar para la segunda etapa? Después del Premium EB1 y que esté aprobado, depende si estás dentro de los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. Si estamos haciendo el proceso dentro de los Estados Unidos, inmediatamente podemos presentar la segunda etapa después que te aprobaron la EB1. Si estás afuera, vas a recibir una cita aproximadamente, dependiendo del país, yo creo que 1 año y medio a 2 años, aunque yo he visto algunas cosas interesantes para la cita, particularmente en Bogotá en las últimas semanas. María, una ciudadana americana que ha vivido fuera y acaba de llegar con su hijo, esté con visa turista, ¿cómo hace para darle la ciudadanía ahorita? María, lo que quiero hacer es que lo vas a patrocinar. Básicamente vas a meter una I-130 y 485 para su hijo. Y cuando esté aquí, yo quiero que esperen 90 días hasta que lo metas. Y importante, como no has vivido aquí últimamente, vas a tener que tener un fiador. Y si usted no puede mostrar que tienes una buena declaración de impuestos para apoyarlo económicamente, tal vez te hace falta un cofiador para apoyar la solicitud. Rob, ¿cuál es la categoría más importante al presentar una EB1? Stephanie, me encanta esta pregunta. Yo creo que más que nada, Rob, y tú viste a Rob ahí en motocicleta, en el aire, eso, that's you, man. Eso, cuando Stephanie viene para la oficina por la mañana, esa es ella brincando el puente y todo, que ya está ahí en el aire, ¿ok? Rob, mira, para alguien que es un atleta, ¿ok? Yo creo que las competencias, los premios, el ranking, yo creo que la prensa que tiene que ver con tu carrera, sumamente importante. Para mí es absolutamente lo más importante, porque estás demostrando tu trabajo realmente, ¿ok? Y demostrando tu nivel en la competencia. Pero quiero obtener cartas de la federación. Quiero obtener cartas, obviamente, verificando todo tu currículum, todo lo que has hecho, ¿ok? So, eso es muy distinto que un médico. Un médico no va a tener premio, no va a tener prensa, pero va a tener investigaciones, presentaciones en conferencia, va a tener capaz un salario alto comparado a otras personas en su país. So, hay distintas formas. Dependiendo de tu categoría, mi opinión cambia mucho acerca de cuál es la mejor categoría de la EB1. Daniel Gutiérrez Varela. Hola, mis abogados Tropicool. Saludos desde Medellín. Quiero empezar pronto el proceso con O1, con Guild, sin Guild, pero amo a Stephanie. Daniel, yo soy más de la gente de Medellín que Guild. Yo voy para allá, yo los visito. Tienes que comenzar conmigo. Ah.
Las citas consulares en consulados de USA en Canadá, una vez aprobada la I-140, ¿saben por casualidad? Sí lo sé, Francis, está bastante demorado. ¿Hay alguna web por donde monitorear ese tiempo? De verdad no lo tienen. Lo tienen si quieres pedir visas de, no inmigrante, pero visa inmigrante no tiene esa data online. Yo te digo que tengo varios casos que todavía, te estoy hablando más de 2 años en Canadá actualmente para tener una entrevista, hay muchos que estamos batallando, sinceramente. Si hay la forma de entrar a los Estados Unidos para hacer ese proceso, estoy asumiendo que si estás en Canadá, no sé si tienes la nacionalidad canadiense, puedes entrar como turista a culminar ese proceso acá, capaz te vale la pena, si no, de otra forma. Neil León, es buena estrategia argumentar título avanzado y habilidad extraordinaria para un mismo caso de EB-2IW. Neil, tenemos muchas estrategias. A mí sí me gusta argumentar las dos, pero si la persona tiene el título avanzado, yo voy a argumentar las categorías de habilidad extraordinaria en lo que es la parte de interés nacional y por qué la persona está posicionada de una manera adecuada para llegar a llenar esta necesidad en los Estados Unidos. Entonces, yo uso esas mismas categorías, pero mi argumento de posicionar es, yo siempre voy a incluir toda esa información. Se depende cómo lo presento, es la diferencia. Rofrelli lo dice, si a mi papá le cancelaron la visa en Aruba hace 4 años, ¿eso afecta a la aprobación del parol o no afecta en nada? Yo te digo que no afecta, que si no cometió fraude o lo estaban cogiendo por hacer algo que es obviamente un delito o una misrepresentation que no se representó correctamente. Si no es eso, no debe ser un problema. O le puedo solicitar la visa por Colombia, sí lo puedes hacer. Habrá posibilidad de que se la aprueben. Solamente si ha establecido suficiente lazo, ¿ok? Con su país, es lo más importante. Disculpa, estoy asumiendo que es venezolano, si tengo Aruba, pues maybe I'm wrong, y es colombiano. Pero si lo es, si tiene suficiente lazo fuera de los Estados Unidos, que lo puede intentar. 4 años después que le cancelaron la cita es el tema. No es que se le terminó la visa, se la cancelaron. So hay algo más que no sabemos exactamente, pero tuviéramos que mirar. Creo que después de 5 años que se la cancelaron, tiene más probabilidad que se la vayan a aprobar. ¿Okay? Alejandra Valdivian, esperando que mi jefe se deje asesorar por Stephanie. Le acabo de hacer seguimiento, Alejandra, así que estamos hablando en eso. Ojalá si Dios quiere salir bien. Stephanie, te admiran en Medellín, te admiran. Daniel, escucha a la gente, me admiro en Medellín. Yeah. Yes. ¿Cómo están los tiempos, Stephanie, de la visa O1 no premium? Como unos 4 meses, hasta 3 meses a veces, no está tan mal. Si tú lees lo que dice online, 4 semanas, yeah. 8 semanas, es muy, muy raro ver eso. Eso es literalmente 1% de los casos que yo veo que son 4 semanas sin el premium. Si hay cualquier apuro en la O1, definitivamente recomiendo el premium. No sé si contestaste a Charlie que es mejor tramitar la O1 de Estados Unidos o de Colombia. ¿Cuándo estás? Ok, Charlie, por si acaso, yeah. Si es mejor tramitar O1 desde Colombia o desde Estados Unidos, a mí yo te diría más rápido es por Colombia, porque si lo hacen los Estados Unidos, tienes que esperar 90 días para meterlo. Pero si ya estás en los Estados Unidos, entonces puede ser que sea más rápido aquí. Si es desde cero y estás allá, hazlo por allá, va a ser más rápido. Depende, Charlie, de las necesidades realmente. Si necesitas estar entrando y saliendo de los Estados Unidos, tienes que ir a sellar esa visa. Y si haces el cambio acá, acuérdate que siempre vas necesitas viajar, siempre vas a tener que viajar a tener la entrevista para sellar esa visa, o hasta sin entrevista. Pero es algo que lo tienes que hacer fuera de los Estados Unidos para poder estar entrando y saliendo. Súper importante. Yo creo que siempre para personas de talento, Stephanie, es importante poder viajar, entrar y salir de los Estados Unidos. ¿Ok? Yuli, también una pregunta sobre la O1. ¿Cuál es la mejor forma? Soy productora de espectáculos. Ya, Yuli, esa es. La O1 es lo ideal para usted, que es productora de espectáculos. Si tienes un nivel un poco más alto de lo normal, tal vez hasta puedo ir directo a una residencia, pero lo que yo te recomendaría es ir a la O1 primero, que se consigue rápido. Puedes empezar a generar en dólares, ganar dinero, y después se pasa a una residencia que sí tarda más tiempo. Stephanie quiere que le pagues por esa residencia. Va a empezar a ganar en dólares, porque si no... Pero es que es verdad. Todo el mundo me dice, es mejor ganar en dólares para pagar esa residencia. Yo lo entiendo.
Yalomar, en inmigración llevas el traductor o te lo ponen ellos el traductor, no, tienes que llevar el traductor. Cuando te llegue la citación, te va a decir específicamente si necesitas el traductor. Te recomiendo que lo lleves, que sea mayor de 18 años. Muy importante que el traductor solamente puede traducir inglés a español, español a inglés. En ningún momento debe estar respondiendo, aunque te conozca y conozca la respuesta. Gil Laval, mis abogados favoritos, gracias. ¿Cuánto está tomando la ETA 989 frente al Departamento de Labor? Unos 10 a 11 meses. Yes. Steph, it's alive, so we're supposed to keep it short. Oh, oops. We're Wow, not you doing the only took like a full normal show. hour. It's not, no. It's a shorty. It's a shorty. Nobody's gonna want to watch this on a reel or Oh something. my God, eso sí es verdad. I'm sorry. ¿Ves? Es que nos dejamos llevar por las preguntas. Okay, we go, we take off. Bueno, felices Pascua a todos. Muchas gracias, como siempre, estar aquí el día de hoy con nosotros. Thank you very much, Steph. Nos vemos hasta la próxima. Bye.